Diferencia entre el cielo y el infierno, historias de superación. El rabí Ahim de Lituania le contó esta historia a su congregación. Yo quería saber la diferencia entre el cielo y el infierno, así que decidí ir y visitar a los dos. Primero fui al infierno. Ahí encontré a gente sentada en mesas largas, llenas con suculenta comida, pero aún así estaban descontentos y hambrientos. Tenían cucharas tan enormes que el tamaño de sus brazos no era suficiente para utilizarlas, y no podían alimentarse ellos mismos. Después fui al cielo y vi una situación muy diferente. Había gente también sentada en mesas largas llenas de comida. También tenían cucharas enormes, pero ellos estaban satisfechos y felices porque se alimentaban unos a otros alrededor de la mesa. El cielo y el infierno tenían las mismas condiciones y circunstancias. La diferencia era la manera en que se trataban unos a otros. Es así como hemos llegado al final de esta historia, líder. Suscríbete al podcast Liderazgo con Fabián Razo o a este canal de YouTube para que podamos seguir compartiendo más historias contigo. ¡Hasta la próxima!